Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra Cátedra Abierta de Bioética, en la que hemos estado dialogando acerca de la reforma de salud en Colombia. Y el día de hoy vamos a continuar con el análisis de los capítulos que están contenidos dentro de la propuesta de reglamentación y desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 del 2015 para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia y el documento de trabajo de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud. El día de hoy vamos a continuar nuestro recorrido con los capítulos 13 al 18. El capítulo 13 consiste en la Política de Formación y Educación Superior en Salud. Capítulo 14, Régimen Laboral de los Trabajadores en Salud. Capítulo 16, Régimen Disciplinario y Sancionatorio. Capítulo 17, periodo, disposiciones de transición y de vigencia. Y el capítulo 18 corresponde a otras disposiciones con respecto a este tema tan importante. El día de hoy nos van a acompañar el señor Germán Hernández Orozco, especialista en derechos humanos, magister en educación, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Hospital Militar Central de Colombia, Sintra Hosmic miembro de la Comisión de Seguimiento a la sentencia T760 del 2008 y miembro del Departamento de Seguridad Social de la Central Unitaria de Trabajadores CUT-CUT. Bueno, buenos días para cada una y cada uno de ustedes. Agradecemos al, al doctor Jaime Escobar por la invitación a este panel tan importante al doctor Mauricio Sánchez por su coordinación en esta cátedra de bioética. Nosotros hemos venido trabajando hace varios años en la configuración de un nuevo modelo de salud y seguridad social para el pueblo colombiano, con base en, en todas las críticas que ha recibido la ley 100 promulgada en 1993, especialmente el capítulo 2 que tiene que ver con el tema de salud. Hemos configurado un diseño que tiene que ver con dos aspectos básicamente. Recuperar la salud pública en Colombia que se ha perdido hace aproximadamente 28 años y una puerta de entrada que sea la atención primaria en salud. Bajo esos dos ejes hemos hecho la propuesta que ustedes han venido escuchando en las anteriores intervenciones de los integrantes de la Comisión de Seguimiento. Y un aspecto importante dentro de esta reforma tiene que ver con el tema de lo que algunos llaman el recurso humano, de los trabajadores de los que atienden a los pacientes en el país, en los diferentes establecimientos de salud. Antes de que sucediera lo de la ley 100, el sistema de salud tenía como tres grandes centros de atención. Uno era el, el Instituto de Seguro Social, las cajas de compensación, la red pública hospitalaria, y pues todo el sistema privado que venía prestándose. Pero la característica era que los trabajadores estaban en unas condiciones diferentes. Esos, esos trabajadores del Seguro Social, de los hospitales públicos, de las cajas de compensación, tenían estabilidad laboral, tenían prestaciones sociales, primas, cesantías. Vacaciones, bonificaciones, si trabajaban de noche, recibían su recargo nocturno, sus dominicales. Pero algo especial era que tenían derecho a asociarse a algo que en la Constitución quedó consagrado a los sindicatos. Y entonces había una, una fuerza sindical, una fuerza de la organización de los trabajadores que equilibraba esos pesos y los contrapesos que se llaman en política para lograr mejorías en las cuestiones laborales, pero también para atender a los pacientes. Cuando aparece la ley 100, que es posterior a la aparición de la nueva constitución en 1991, y si analizamos el preámbulo de la constitución, del 91, es una constitución basada que quiere que Colombia sea un Estado social y de derecho. Y la primera parte de la constitución es eso. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas de este país gozan de una serie de derechos, ¿cierto? Y entre esos está el derecho al trabajo, el derecho a la organización sindical, el derecho a tener un sistema de... De seguridad social, que no solamente contempla salud, pensiones, educación, vivienda, sino trabajo en condiciones dignas y decentes. Pero a la par, aparece también un Estado que se ha llamado un Estado neoliberal y que ese Estado social de derecho se va a ir huyendo y aparece esa competencia del mercado, aparece esa. Riña esa pelea individual de que tú puedes, y, y entonces desaparece también toda esta organización de los trabajadores, todo este tipo de contratos a término indefinido que veníamos teniendo los trabajadores, y aparecen una serie de formas de ir vinculando al trabajador de forma individual. Y entonces se olvidaron los derechos colectivos. Usted solito puede allá resolver sus problemas. Usted solito puede triunfar. Usted solito puede llegar a la cúspide sin necesidad de nadie. Y aparecen todas estas formas de contratación que van atomizando las organizaciones sociales. Y hoy nos encontramos que los trabajadores no tienen derecho a la pensión que tienen unos contratos que en la Central Unitaria de Trabajadores hemos llamado los contratos basura, que son por tres meses. Es fácil coger la historia laboral de un médico o de un trabajador de la salud que diga, ha trabajado seis meses en el hospital tal, paró dos meses, otra vez lo vincularon por tres meses, paró un mes, otra vez lo vincularon por seis meses etcétera. No hay una continuidad en una sola institución, sino hay múltiples contratos laborales. Y esto lleva a muchas cosas. Primero, a que no haya esa gran carrera que le dijeron a comienzos de los 90, usted puede solito, y llega a la cúspide. Segundo, no hay una pertenencia en las instituciones. Tercero, estas personas difícilmente pueden continuar una vida académica, un posgrado, un doctorado cierto, una serie de investigaciones, seguir a sus pacientes en las instituciones donde trabajan. Eso se ha vuelto una, una constante. Entonces, en el proyecto de ley, ¿qué hemos dicho? Los trabajadores son un eje importante en este nuevo sistema de salud y deben de tener unas condiciones diferentes a las que tienen todos los trabajadores del país. Por eso hemos propuesto entonces que tengan un régimen especial laboral, todos los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos trabajadores con unas condiciones laborales especiales, el sistema no puede funcionar. El sistema no puede generar lo que queremos que genere, que es dos líneas de trabajo importantísimas. La prevención de la enfermedad. Y la promoción de la salud. Entonces, si usted no tiene unos equipos, unos trabajadores con todas las condiciones laborales, no va a tener un sistema de salud que genere estos dos grandes eh, objetivos o estos dos grandes apuestas que tenemos en el sistema. Lo segundo que hemos dicho es que estos trabajadores en ese régimen especial que hemos diseñado para que ingresen los trabajadores de la salud por medio de un contrato laboral en donde sea de forma indefinida. Pero tampoco es el contrato laboral que conocemos hoy, sino que sea un contrato que le dé la facilidad al, al profesional de la salud, al trabajador de la salud, de que si es por horas trabajan por horas en esa institución o medio tiempo o de tiempo completo, porque si requiere otra institución de sus servicios, que esa persona pueda moverse fácilmente, pero debe tener un contrato de trabajo, ¿cierto? Segundo, hemos dicho que ese contrato de trabajo le garantice todo lo de ley, ¿cierto? sus prestaciones, sus vacaciones, su horario, sus funciones. Lo tercero es que goce, si en esas instituciones hay una organización sindical, que goce de todos los beneficios de los acuerdos y de las negociaciones colectivas que haya realizado el sindicato en esas entidades en donde va a prestar el servicio. Eso es la propuesta que hemos diseñado. Pero además de eso, hemos dicho que el trabajador tiene que tener una educación continua, sea a nivel que sea, auxiliar, técnico, profesional. Una educación continua para poder tener los mejores servidores al servicio de la salud del pueblo colombiano. Entonces, la propuesta está basada en eso, en un contrato que todos los trabajadores tengan un contrato indefinido, que gocen de la organización sindical y que tengan una formación continua. De referente a la autonomía médica, también hemos dicho, el médico es el que mueve el sistema de salud, pero no es únicamente el médico, es un equipo que lidera el médico, obviamente, ¿cierto? Pero ese equipo también debe estar en esas condiciones de un trabajo digno y decente. Y hoy el gobierno del de actual presidente ha comenzado con unos equipos de atención primaria en salud. Y esos equipos tienen esas condiciones, que sean trabajadores que están formalizados, trabajadores que tienen todas las garantías laborales y que esos equipos van a ser la puerta de entrada. Y ese equipo también está contemplado dentro de la reforma laboral que hemos propuesto en el sector salud, un sistema especial laboral para los trabajadores de la salud. Entonces, el proyecto también busca que se regionalice el sistema de salud. Y ahí, entonces cómo se va a vincular a las personas de acuerdo a las necesidades que tengan las regiones, los hospitales, los centros de atención que se requiera para ir vinculando al personal. ¿Cómo? Con las, los requisitos que exige la ley, la norma para vincular a los trabajadores y pues para contratarlos. Acuérdense que, por ejemplo, para los trabajadores del Estado hay varias formas de entrar al, al Estado cierto, unas que son de libre nombramiento y remoción que seguramente vamos a tener que contemplar esa figura para algunos, no todos, muy poquitos empleados de del área de la salud, otros que son los directores de las entidades que seguramente vamos a haber unos requisitos especiales para que no sea una cosa politiquera, sino que sea una cosa unos requisitos mucho más precisos para que sean directores habrá algunas personas que entrarán a carrera administrativa, pero no es la constante de lo que nosotros buscamos, cierto, sino un régimen especial en donde no haya carrera administrativa y tercero, los trabajadores oficiales que deben de estar en las plantas de personal de las entidades públicas. Entonces, mantenemos la estructura del Estado, no la vamos a romper pero sí vamos a proponer en el proyecto de ley que ya está en el Congreso de la República, obviamente el semestre entrante, cómo esa vinculación tiene que ser con una carrera, digamos, especial para el sector de la salud. Yo dejaría inicialmente ahí para abrir el debate y las preguntas e ir profundizando sobre el tema. Muchas gracias.